Súper bien, súper bien. Hey. Gracias. Hey. Hey, we wanted you to stop it because we knew you wanted to stop it. But other than it, it's still good getting the 10 rounds. It's still good going the end of the round. Hey, ¿cómo lo sentiste en el beat, brother? Lo tenía, lo tiraste. Lo tenía, hey. Lo tenía, pero el cabrón no se me paró. Ah. Se puso en el modo de sobrevivencia y te sobrevivió ahí. Cabrón. Increíble, pensé que estaba. Me sentí en el plagirón. ¿En el plagirón? ¿Estás corriendo? Oye, increíble, hace años no, nadie se me. Nadie te corría tanto. Iván se movió, pero no tanto así, ¿no? Y estabas escuchando la esquina que te pedía que usaras el jab, pero querías acabar. Quería como que me dejé llevar también un poco. Y eso creo que voy a volarlo con mi equipo. Me dejó llevar un poco, ¿sabes? La emoción. La emoción, que me ven, la gente mirando y eso. Pero salió el trabajo, pero la esquina me estaba diciendo una cosa y yo como que me opuse un poco, pero. Cuando lo viste caer, creo que fue parte de la emoción. Dije. ¿Pensaste pasó, que lo tenía? Dije, pasó. Sí, nunca lo busco, pero cuando pasa, pensé que había que aprovechar el momento y ahora mi equipo me está diciendo que siempre no hay que, siempre no se puede, ¿me entiendes? Tratar de terminarlo, sí, y más cuando es al principio del combate. Sí, señor. Oye, un saludo a toda esa gente que te apoyó allá afuera, ¿viste? Oye, cómo estaba eso? Bien contento con eso, bien contentísimo con lo que me está pasando y gracias principalmente a ustedes. Que son parte de esto, porque apoyan esto muchísimo y gracias, bien contento con lo que está pasando. ¿Oíste toda esa gente gritando Cuba? ¿Te daba la energía? Claro, me sentía emocionado, por eso fue que me desvié un poquito, pero pasó, se cumplió el objetivo. Pero ya, esta la cogiste como un buen aprendizaje. Experiencia, claro, mucha experiencia, que yo creo que a partir de aquí en adelante, yo creo que vienen batallas más fuertes, más grandes. Sí, señor. Gracias a ti, gracias. Sí, yo creo que eso es algo que hay que trabajar en el gimnasio. No es mala la crítica, es buena. Yo creo que debería tenerla y aprovechar y practicarla en el ring y trabajar en base a eso. Yo creo que es cierto. Yo creo que es parte de la experiencia, es parte de seguir trabajando. Y entrenarlo en el gimnasio, practicarlo. So tell him that I noticed he has a great jab. Sometimes he doubles it, but you can tell that he knows he has power, so he's looking for tienes that power un buen shot. Jab, lo usas bien, cabrón, pero a veces te desesperas y quieres ir siempre por los power shots, porque sabes que tienes el poder. ¿Qué pasó? Creo que como te dije, como le había dicho a mi hermanito César, mi compadre César, me dejé llevar un poco y como vi que lo había lastimado, pensé que era la oportunidad para terminarle la pelea. He think that he know that, but he think that because he hurting, it was his time to finish the fight and he let go by the emotions and so. But Ronnie already talked to him about it and they're gonna work on that patience. Tell him obviously at this point he's on that Ryan Garcia level with the left hook. Ice. Yes. The team knows, his opponents know. That's his power shot. He still continues to land it, but does he believe that he needs to set it up or can he continue to lead with the left hook? A esta etapa ya estás al nivel de Ryan García con el left hook, ¿verdad? Ya te tienen a ese nivel, los oponentes lo saben, la esquina lo sabe, pero tú entiendes que tienes que seguir usándolo o que tienes que aprender a setearlo. Claro, creo que tengo que aprender. A variarlo con los otros golpes, que yo creo que golpeo duro con las dos manos, pero sí, tendría que
Yeah, he thinks that he need to like use more variety and then try to set it up, and he understand that he got to do bucket, bucket. I'm going to get a bucket. Ask him, what was his thoughts over Jackson? He seemed to be very durable, especially after the knockdown. You know, he seemed very hurt. I didn't think he would get out that round. He got out the round and continued, obviously, with the whole decision. ¿Qué pensaste de tu oponente que a pesar de que se cayó, que te salió duradero, pero que él no pensaba que él iba a salir de ese round, pero qué pensaste cuando lo viste que salió del round y que siguió trabajando? Me demostró que era un boxeador con experiencia, un boxeador que podía, que llevaba tiempo en esto. Demostró que he demonstrated that the experience was a bigger than what he thought about it, and like, he just did. He just used his experience against him, and that helped him out. And, but he demonstrated that. Now, this will be his third consecutive high-level win, and he's only 8 fights in. Does he want the fanatics that are fans of TELUS to give him time to develop, or does he believe, like his fans believe, that he's ready for the top-level opposition at 154? Tu tercera gran pelea. La gran demostración, ¿tú piensas que ya tú estás y tus fanáticos piensan que tú estás al nivel ya de subir o tú piensas que estás al nivel de seguir de desarrollando por el tiempo? Yo creo que yo creo que le he demostrado a mi público y a mi equipo y a todo el mundo que yo estoy al nivel, pero eso no depende de mí. Yo estoy listo para pelear con cualquiera que se me diga. Pero eso lo decide mi equipo de trabajo que a la última. Él entiende que, he understand that the people want him, he wanted to give it to them and all that, and he knew he's ready, but it's for the team to decide about it. It's not on him, but he will do whatever they want him to do. For sure. Ask him, does he feel like he wants to take his time, you know? Obviously, with the Sergio Garcia win, he's catapulted himself. He's in the top 10, so we expect. But does he feel he needs the development, the time? Con la victoria de Sergio Garcia, todo el mundo piensa que tú puedes estar allá arriba, pero tú, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes que tú tienes que seguir desenvolviéndote, desarrollándote? Yo me siento al nivel. ¿O tú piensas que estás al nivel ya? Yo creo que me siento al nivel. Y mi equipo me dice que yo estoy al nivel. Yo creo que es solamente ponerlo en práctica. He believed that he up there, and the team believed that he's up there, so he's only put it on practice and work it, and let's go get him. He ain't gonna waste time. So the Bandolero name, does that come from him just being a fan of Diego, or what's the ¿Dónde history, viene the el origin? Bandolero? De mi familia, de Cuba, tradicional de mi papá. Mi papá me lo puso de bien chamaco. The family, his dad put him when he was little. They call him Bandolero, so he keep him like that. And Bandolero, you know what that means in Spanish, you know. So he was like a little bandolerito. So he like the dad like, you a bandolero, man. And look where look what he doing right now. He's trying to use it, you know. Well, let everybody know where they can find him, and tell them thank you and congratulations on the win. Déjale saber a todo el mundo dónde te puedes seguir en las redes. Joenny Oficial 01, ¿verdad? Mm-hmm. Joenny Oficial 01, síganme y apóyenme ahí, que lo voy a estar esperando, que lo necesito para... Joanny's Official 01, and follow them, man. He's going to be waiting for them, and they are good content. He just hired a guy for do his content, and they doing great content. Just follow him. Joanny's Official 01. Hey. Shout out to you. The content, man. Yeah, Ray Cuban TV Activa. I'm sorry. Say it again. Ray Cuban TV Activa. Yep. What up, YouTube family? Don't forget to hit that like button. Subscribe to the YouTube channel. Help us get to that 1,000,000 subscribers. We're on the road to 1,000,000. And obviously, we have other great content on our Patreon channel. So since this video is over, head on over to our Patreon and check out all the exclusive content or right here on our YouTube members.